Bueno, no quiero daros mucho la chapa, así que no tardaré mucho. Este video lo estoy haciendo porque creo que me apetece, no sé, me apetece reflexionar en el día de hoy. Perdonen que tengo la nariz toda roja, porque no sé por qué me la he estado tocando y se me ha quedado roja. Hace un poquito de frío aquí en la terraza de casa donde estoy y he dicho, coño, pues voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo diciendo lo que pienso, que hace mucho que no hacemos ninguna reflexión del día de hoy. Y me ha apetecido. He dicho, bueno, pues lo voy a hacer. Porque me ronda en la cabeza unas cuantas cosas. Y quería compartirlas. Pero bueno, yo pienso que sí que voy a encontrar personas que estén de acuerdo conmigo. Bueno, empiezo porque me desvarío. Y nada, hoy en el día de hoy, el día de supuestamente de la mujer trabajadora y luchadora, y como lo quieran llamar, el feminismo, machismo, socialismo, nazismo, capitalismo, comunismo, todo es lo mismo, amigo, todo es lo mismo, es una grandísima trampa. Y nada, sin más, mientras nos fumigan, que estoy aquí encima mirando pues un poco, ¿no?, la terraza de casa, el atardecer, cogiendo un poco de los rayos de sol, que lo que nos da Padre Sol. Y nada, está claro que están harpeando, no puedo grabar las nubes, pero no sé si se verá. Bueno, no sé si se verá, eso es harp, amigo. Aparte de que nos han fumigado, ahora nos están harpeando. Y mientras nos fumigan, la gente está debatiendo sobre el feminismo y haciendo manifestaciones, hablando de política, comiendo carne, bebiendo cerveza, drogándose, yendo de fiesta y bueno. La reflexión de hoy, no quiero dar la chapa, tampoco me voy a poner aquí de que yo soy la puta ama, porque todos tenemos nuestros errores, ¿no? Todos cometemos nuestros errores y bueno, en ese sentido tampoco voy a machacar a nadie ni vengo a machacar a nadie con este comentario. Más bien lo que vengo a hacer es intentar abrir a la gente un poco la conciencia, ¿no? Con lo que voy a decir, porque creo que nos estamos olvidando de lo que realmente importa, que es la vida, ¿no? La vida, el amor, la unión. Lo que realmente nos da poder a nosotros, al ser humano, es la unidad, el amor, el unirse, amigo, ese es nuestro verdadero poder. Y mientras la gente está entretenida con el circo que les han montado cuatro gilipollas, que es lo que pasa, nos montan el mismo circo y bueno, nosotros nos lo tragamos. ¿Por qué? Porque tenemos que derrotar, hay una cosa que tenemos que derrotar, amigos, y es su sistema financiero. Aparte de que va a caer el sistema financiero, les digo que se preparen. Pero eso es lo que se va a acabar. Porque es lo que está dominando ahora mismo el mundo, el dinero. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero. Es triste, pero es que hemos vendido nuestros derechos por papeles. Estamos jugando al Monopoly y nos creemos los putos amos. Nos creemos que somos lo más y que estamos aquí, pues yo qué sé. Es que realmente esto es un juego, amigos, un juego divino. Pero el juego está siendo manipulado, por así decirlo. No es un juego claro, no es un juego realmente, no es el juego que deberíamos de jugar, ¿no? Es un juego en el que nos han puesto miles de trampas que no estaban y bueno. La cuestión es no que yo no quiera superar una trampa o no. Eso no se trata de eso. No se trata de superar trampas. Aquí se trata de vivir. No se trata de superar trampas. Entonces, la cuestión es que la gente ya está tan acostumbrada a superar trampas, ¿no? A que todo sea una trampa, a que no confiar en nadie, porque al final eso es lo que nos pasa, que no confiamos en la gente, porque de toda la vida nos han programado nuestros padres, nuestra familia, nos ha programado para que nosotros desconfiemos siempre, ¿no? Como que nos van a hacer daño y tal y cual. Y eso siempre piensa los medios de comunicación, con las películas. La programación que tenemos es muy grande la programación, porque aparte de que no entendemos
a nivel energético, cómo funciona esto, cómo funcionamos más bien a nivel energético. Más bien nos ha encasillado un cuadrículo de la física y no salimos de ahí. Y es como que hablar fuera de eso es que estás loco o que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Y tú dices, coño, pero a ver, la gente en serio no se ha parado a preguntarse ciertas cosas, cosas, curiosidades, ¿no? Que tú dices, pues ya, yo creo que, yo empecé así, yo creí, planteándome las cosas, diciendo, a ver, yo creo que esto no puede ser así. No, no me cuadra esto. Entonces, al ver que no me cuadran las cosas, yo empecé a investigar. Y es que siempre he sido un poco así, de toda la vida he investigado y no, no sé, nunca me he quedado como que con lo primero que me digan, ¿no? Como que si me sonaba mal, yo preguntaba. Y eso igual a mucha gente, yo sé que me conoce y que me ha conocido, no le ha gustado esa faceta de yo estar preguntando. Pero no sé, no es por mal ni por desconfianza, sino por curiosidad. Entonces, al final, yo sé que a veces, pues, la gente puede hacerse sus pajas mentales, sus impresiones y tal y cual, pero bueno. Al fin y al cabo, siempre lo que importa es la intención con la que hagas las cosas. Y yo, a lo que iba, sé que la gente tiene muy buena intención, muchas mujeres con lo del feminismo y tal y cual, pero muchas otras no la tendrán, amigos, amigas en este caso, no la tendrán. ¿Por qué? Pues porque como hay hombres malos, hay mujeres malas. Entonces, porque seas mujer, no eres buena y no eres una santa con la corona. Y lo mismo para los hombres. Porque seas un hombre, no eres el puto amo y el... No, la vida no va así, amigo. Entonces, hay que intentar pensar, y aparte de que no somos personas, somos seres humanos, personas máscara. Ya os hablaremos de eso en un directo que haremos sobre soberanía y libertad, que nosotros estamos empezando en ese sentido, en lo que es con ley y soberanía, pero bueno. Y ya me he perdido. Pues eso, que sin más, que me parece increíble, ¿sabes? Que andemos así. Me parece muy fuerte que andemos de ese modo, en que no seamos capaces de pararnos a pensar, que es otra trampa del sistema. Nosotros creamos las cosas con una buena intención, con mucho amor, para poder cambiar todo esto y no entendemos la base, que está todo mal en base. El sistema no se trata de reconstruir, de poner yo a hacerme ahora una reconstrucción del sistema y tal. No, se trata de hacer uno nuevo. Porque la base es muy importante, amigos, y este sistema en el que estamos, el sistema Matrix 3D, porque hay uno natural, y dentro del natural nos han puesto este velo, y nos han encerrado en lo que viene siendo estos cinco sentidos y en la física, lo que viene siendo la fisicalidad. No nos han hablado de la energía, de cómo funcionamos, de lo que somos. Entonces nos tienen aquí en una cuadrícula, con cuatro conocimientos cagados que nos han querido dar para que nosotros avancemos y reproduzcamos el sistema que ellos quieren, estudiando las carreras y estudiando todo tipo de materias y cosas que ellos ponen e imponen ahí, aparte tú las pagas, para que trabajes y seas un esclavo de su sistema. Y entonces yo animo a la gente a que se autoeduque, porque si te autoeducas, verás estas trampas más fácilmente, porque el sistema siempre te va a querer engañar. Nosotros hacemos lo que decía, algo con buena intención, y si se hace grande, si ve que mueve gente, porque el corazón sabemos todos que mueve gente, que el amor es lo más importante que tenemos en el mundo, y es nuestro mayor poder, lo que ellos no entienden, lo que ellos quieren. Entonces, tenemos que entender que ellos manipulan todo, luego financieramente, como tienen el control financiero de todo, como decía Rothschild, que si tengo el control del dinero me da igual quien haga las leyes, que las redacte, y que esa es la cuestión, les da igual. ¿Por qué? Porque saben que sí o sí siempre van a ganar. Todos los partidos son financiados por ellos, el feminismo, comunismo, hasta Greenpeace, es que todo, es todo, amigos, es todo. Entonces, como es una red de manipulación, se llama manipulación de la realidad. Nos han manipulado la realidad, tenemos una percepción muy, muy, pero que muy, muy pequeña de la realidad, y nos han manipulado todo. Entonces, ahora para nosotros intentar salir de esa cuadrícula en la que nos han metido, tenemos que abrir nuestra mente y nuestra percepción. Se abrirá con todo esto. Entonces, si empezamos a ver las cosas como son, en lugar de como nos dicen que son, pararnos a pensar, avanzaremos muchísimo en nuestro crecimiento espiritual, personal. Yo de verdad
que simplemente esta es mi opinión, pero pienso que el feminismo en su momento, sé que se hizo con buena intención, sé para lo que se hizo y sé que promovía la igualdad y que sin más, que era algo pues que, no sé, que en principio era algo bueno, ¿no? Pero la cosa no es lo que era en principio, la cosa es lo que es ahora. Y ahora mismo yo sinceramente te digo que no me considero feminista y para nada pienso que ir por ese camino sea el correcto y el adecuado. O sea, no entiendo el rol este. Entonces hay que unirse e intentar despertar la conciencia porque es lo más importante. Al final una lucha sin conciencia no lleva a nada, porque eso no tiene ningún sentido, al final va a fracasar. Entonces, tomar conciencia es lo más importante y el punto más importante que tiene la humanidad ahora mismo, ¿sabes? Respetar la vida es lo más importante, para que la vida te dé respeto, entonces, entre otras muchas cosas. Entonces, sin más, yo lo que quería deciros es que por favor miréis al cielo, que os informéis, que os autoeduquéis, que miréis lo que está pasando, porque nos están distrayendo con miles de mierdas, que es el feminismo, que si tal. Ahora mismo eso no es lo más importante, amigo. Hay muchas cosas que son más importantes que de verdad necesitamos unirnos en todo esto y luchar por lo que de verdad tiene sentido luchar. No luchar por tonterías y manipulaciones y programaciones. Hay que echar para adelante, amigos, y hacer una sociedad mejor, porque el cambio está aquí. Entonces yo os animo al que es todavía en la parra que creas en ti mismo, y no por decirlo por decir, sino que creas de verdad en ti mismo. Porque eso es lo que te va a liberar de este sistema. Y no sé, no puedo deciros nada más. Yo ya corto aquí, sin más. Solo que no os dejéis llevar por pajas mentales. Y no os dejéis llevar por este sistema, porque ellos lo que quieren es eso. Que te pierdas en banalidades. Y te olvides de lo realmente importante, ¿sabes? Entonces, nada más. Quídense mucho, ámense mucho y nos vemos. Perdón en las pintas, pero me ha salido así espontáneo y he dicho a grabar. Así que, va. ¡Aur!